Lo saludamos con el doctor Ernesto Pazmiño, abogado, exdirector de rehabilitación, que se encuentra con nosotros, es defensor público también. ¿Cómo está, doctor Pazmiño? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Pensábamos que habíamos tocado fondo, pero parece que no. En las últimas horas del viernes se conoció la emisión, se anticipó la emisión de un corrido en honor del líder de los choneros, alias Fito. Y en la noche, alrededor de las 20:30, se dio. Lo grave aquí es que al parecer, de lo que se puede observar en esas imágenes, presenta escenas que habrían sido grabadas en la cárcel regional, donde él prácticamente tiene el poder absoluto del centro de reclusión. Todo esto ha ocurrido a vista y paciencia de las autoridades, que no han podido hasta ahora responder cómo esto es posible. Lo cierto es que ahora circula esto en su propia, en las redes sociales, con absoluta libertad, y todos nos hemos quedado anonadados. ¿Qué explicación le podemos encontrar a esto? Doctor Pazmiño, buenos días, bienvenido. Si enciende su micrófono, por favor. Buenos días. ¿Me escuchan ahí? Ahí le escuchamos. Gracias. Perfectamente. Bueno, un saludo cordial, Liseña y Alexis, y a todos quienes nos miran, nos escuchan. Yo he venido diciendo desde hace más de un año de que la inseguridad en la sociedad, la inseguridad en las cárceles, es un objetivo político del gobierno. Y no me he equivocado. Por lo tanto, ahora voy a asegurar algo más. El gobierno de Lasso trabaja con el crimen organizado. Y eso está demostrado, tanto al interior de las cárceles como al exterior de las cárceles. Esta es una inseguridad y un escenario de riesgo y un escenario de miedo en la sociedad con objetivos políticos y adecuadamente preparado. Por lo tanto, lo que estamos viendo estos últimos días del incremento de la violencia, el incremento de los crímenes en las calles, los sicariatos y sobre todo la vergonzosa situación en las cárceles del país, evidencia de que estamos viviendo una precarización de la política penitenciaria en el Ecuador. ¿Qué significa esto? Que las instituciones públicas del Estado no tienen control en la cárcel. Está totalmente precarizada la situación carcelaria. Quienes controlan las cárceles es el crimen organizado, son los jefes de las bandas criminales, de las bandas narcodelictivas, y la evidencia es de que el señor Lasso nos presentó hace pocos días a un señor jefe de una banda, totalmente esposado, amarrado, botado al suelo, boca abajo, anunciando de que ellos tienen el control de las cárceles, ¿no? Pasaron pocos días y la misma persona grabando videos, vemos noticias donde los guías penitenciarios están festejando, bailando, embriagándose con los propios presos, con los jefes de las bandas. Por lo tanto, yo veo de que todo esto es el escenario preparado, el objetivo político del gobierno está cumpliéndose, generar inseguridad para que la gente tenga temor y aparecer luego con políticas guerreristas. Ya vemos $1,000,000,000 que están comprando en tanquetas, en patrulleros, están incrementando el número de policías. Eso es bueno, sí, pero no es la única solución. La solución viene por otro lado. Y ahí vemos ahora dos candidatos finalistas para la presidencia del Ecuador, que tienen posiciones totalmente distintas en cuanto al manejo de cárceles y en cuanto al manejo de la inseguridad en el Ecuador. Hay dos visiones, no son dos personas las que están ahora de finalistas para la presidencia de la República. Son dos visiones diferentes de la sociedad, son dos visiones diferentes de cómo combatir la inseguridad, son dos visiones totalmente diferentes de cómo controlar la violencia en las cárceles. Estamos viviendo lo que yo vengo llamando una necropolítica de las cárceles. Las masacres son preparadas, igual son un objetivo político del gobierno las masacres, porque hay una desaparición social preparada. Es decir, las mafias se organizan allá adentro, no el Estado, no la policía, entre ellos se autoeliminan, entre ellos se matan, y por lo tanto hay una eliminación social preparada como un objetivo político. Por lo tanto, en conclusión, en esta pregunta que usted me hace, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué puede hacer el Estado? Bueno, lo que vemos es de aquí de que hay una
intervención directa del Estado, permitiendo que estas circunstancias vayan sucediendo. Hay una intervención directa del Estado porque trabaja el gobierno de Lasso de la mano con el crimen organizado. Por lo tanto, lo que está sucediendo al gobierno no le debe sorprender. Aparecerá ya un poco asustado por ahí, tratando de mentirnos nuevamente que va a hacer cosas, pero no, seguirán preparando estos escenarios donde los jefes de las mafias sean los jefes de las cárceles, los que dirijan las cárceles. La política penitenciaria se ha restringido a una sola actividad: dar café, almuerzo y merienda a los presos. No hay nada más. Los presos son los que gobiernan y los que dirigen la política penitenciaria al interior de los centros y los reclusorios y las prisiones en el Ecuador. Doctor, buenos días, qué gusto saludarle. A ver, en medio de esto está la policía, y yo quiero también de paso trasladarle una pregunta que me ha quedado rondando en la cabeza, porque creo que se la formulaban en una entrevista a una de las hijas de Villavicencio, o ella era la que planteaba esa pregunta. Y es: ahora mismo el control de las cárceles, por ejemplo, está en manos de la policía. Y vemos que cada vez que hacen barridos, policía y militares encuentran arsenales dentro de las cárceles. Entonces eso quiere decir que no están funcionando justamente los filtros, la seguridad, los controles, etcétera, pues está en manos de la policía. Y lo otro es, desde lo sucedido con María Belén Bernal en septiembre del 2011, el general Salinas y el resto de generales de la cúpula policial están ahí cruzados de brazos, muy cómodos, sin que haya existido ningún tipo de sanción, más que la destitución de Carrillo como ministro del Interior. Y ahora tenemos el asesinato del alcalde de Manta, Intriago, el asesinato de Villavicencio, candidato presidencial, el asesinato de concejales en Durán, en Esmeraldas, en Quinindé, de candidatos, etcétera. Y tanto el ministro del Interior, el señor Zapata, como el comandante general de la policía están ahí y parece que son intocables. Entonces, ¿cómo entendemos que quienes son los encargados de manejar la seguridad, que en resultado ser un fracaso, siguen a cargo de, no los mueven, y el gobierno, pues bien, pues vamos a llegar a diciembre, nos iremos, y ahí, finalmente, a ellos parece que ni siquiera les importa ni les incomoda el tener que rendir en algún momento cuentas, ya sea políticamente ante una asamblea o a la justicia? Estimado Alexis, lo que usted acaba de relatar, los ejemplos que pone de los asesinatos de políticos, el asesinato de un candidato a la presidencia, el asesinato de Bernal, el homicidio de Bernal, todos esos ejemplos y el hecho de que no está pasando nada en el Ecuador, no avanzan las investigaciones, evidencia lo que también es un secreto a voces y lo que yo le vengo diciendo: la contaminación de la policía y el ejército con el narcotráfico. Y no lo digo yo como ex defensor público general, como ex ministro de justicia, ni miembro de la función judicial. No, lo ha dicho el mismo embajador de Estados Unidos. Habló de los narcogenerales, dio nombres, y todos esos narcogenerales que fueron mencionados por el embajador de Estados Unidos siguen en la policía. No hay quien les saque, no hay quien les tope. Entonces, lo que usted me está ayudando, Alexis, y estos ejemplos que usted da, está ayudándome a fortalecer mi teoría de que la inseguridad, las muertes, las violencias, estos asesinatos de políticos, del alcalde de Manta, de los concejales, y el asesinato del señor Villavicencio son preparados. El gobierno de Lasso está trabajando con el crimen organizado, y por lo tanto estos crímenes nunca van a investigarse, nunca va a esclarecerse. Vean, todos estos días hemos estado mirando, ¿y dónde está el celular del señor Villavicencio? No lo van a encontrar. Pero la hija y la esposa, a propósito de eso que me refería al comentario, doctor, y qué bueno que usted lo menciona, y que usted nos dé un poco de luces, porque usted finalmente es abogado, sabe mucho más que nosotros sobre ese tema. La hija y la esposa dicen que el celular es un artefacto personal, que contiene información íntima. Entonces, ¿para qué quieren? Si finalmente el arma con el que asesinaron a Villavicencio es una prueba mucho más importante que el celular. ¿Por qué es importante acceder a la información que puede haber en un celular, en una computadora, en una tablet?
Pues mire, los grandes delitos que se han cometido aquí en el Ecuador se han descubierto en base a la investigación y a la extracción de información que se hace de los celulares. Ahí se ha descubierto de dónde salieron las órdenes para los asesinatos, cuáles son los contactos que tenía la persona asesinada, cuáles fueron las amenazas, con quiénes se comunicó los últimos días, cómo expresaba el señor, en este caso el señor Villavicencio, su preocupación, porque ya lo venía diciendo, de que le están amenazando y lo van a matar. ¿Cómo, con quién conversó los últimos minutos, las últimas horas y los últimos días? La información que se tiene en el celular es fundamental para esclarecer los móviles de un delito. Ya en la historia judicial de Ecuador y del mundo nos han dejado esta experiencia de que estas pruebas son vitales. El revólver está ahí, sabemos que con él ese revólver se lo mató, quién lo disparó, pero ¿cuáles son los móviles de ese crimen? Recuerden, ciudadanos, de que creo que con ustedes mismos en Radio Pichincha, pero en algunas radios, yo anuncié que unos 15 días antes de las elecciones iba a haber algo terrible en el Ecuador. Pero yo me imaginaba que iban a poner una bomba en el Tribunal Supremo Electoral, en algún tribunal provincial, que iban a matar a algún otro alcalde, algún otro político, pero jamás me imaginé de que iban a matar a un candidato presidencial. Mire que yo siempre afirmaré algo, la derecha política, el neoliberalismo, son capaces de matar a un candidato suyo, son capaces de matar a su madre con tal de no perder el poder. Ya está demostrado. ¿Quiénes se han beneficiado del asesinato del señor Villavicencio? Está clarísimo, está clarísimo. Vea, en la provincia Bolívar de mi provincia, el señor Camacho. Camacho, ni candidato de María Paula Romo. Sí, de Paula Romo. De por ahí vienen todas estas estrategias. Ajá. Ni asomaba en las encuestas del señor, no llegaba ni al 3% y terminó ganando. Ajá. Para construir las encuestas decían que llegarán a tener unos máximos 5 asambleístas. ¿Cuántos terminaron teniendo? Más de 30. ¿Quiénes son los beneficiarios? Ah, entonces en el celular puede estar mucha información que puede descubrirse a los autores intelectuales principalmente de este tema. Los materiales ya se sabe quiénes son, sicarios que cumplieron la orden de matar a cambio de una paga. No, ¿quiénes prepararon esto? En este escenario que se viene construyendo desde hace un año y medio, el escenario de terror, el escenario de miedo, el escenario de violencia, para justificar una reacción virulenta del Estado. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí es una vinculación, mejor dicho, se está confirmando lo que el embajador de Estados Unidos dijo, una vinculación muy cercana, una contaminación muy fuerte del ejército y la policía nacional con el narcotráfico y el crimen organizado. Esto está evidenciado con todos estos casos, estos asesinatos políticos, estos asesinatos que no se investigan, y quienes aparecen como responsables de esto, al menos en la actitud de no hacer nada, de no haber ejercido acciones para evitar estos asesinatos, siguen campantes en sus cargos, nadie les mueve a los narcogenerales, nadie les mueve a los policías que están vinculados con el crimen organizado. Esto seguirá así, saldrá en diciembre este gobierno, ojalá no venga el otro parecido o peor que este, porque será poner más tierra sobre el hoyo y no se investigará nada. Entonces, queremos salir de este tema de inseguridad, analicemos las propuestas que tienen los dos candidatos a la presidencia, señor Noboa y la señora Luisa González. Ahí yo veo dos propuestas totalmente diferentes. Por ejemplo, en el tema carcelario, ¿qué nos dice el señor Noboa? Miren a dónde llega la estupidez de este señor, o sea, el desconocimiento absoluto de lo que significa una política de penitenciaria y una política de rehabilitación en las cárceles. El señor propone crear barcazas en alta mar como mecanismo de eliminar las masacres en las cárceles. Señor Noboa, ¿cuántas barcazas va a construir? ¿Una, dos, tres, diez? ¿Cuántos presos va a meter en cada barcaza? ¿Cuál va a cuidar a los presos en alta mar? ¿Irán los presos sin droga y sin pistolas a alta mar? No lo creo. Señores,
Esto es la evidencia de que el señor Noboa se está desenmascarando. Este señor no es ningún demócrata, es un autoritario. Políticas públicas para la inseguridad. ¿Qué va a hacer? Contratar, meter más policías y contratar más, más equipamiento bélico. Por favor, eso es fascismo. Ah, y por el otro lado, ¿qué veo de Luisa González? ¿Qué dice Luisa González para combatir la inseguridad y eliminar la violencia en las cárceles? Primero, ella nos da una propuesta política que tiene sustento científico y sobre todo tiene una base social. Porque, ¿qué dice? Primero hay que eliminar la miseria de la sociedad. Primero hay que eliminar la pobreza en la sociedad para con eso evitar el incremento del crimen y el delito. Pero el otro señor, en cambio, nos propone, Noboa, privatizar la educación, privatizar la salud, es decir, crear más pobreza en escenarios de pobreza donde los padres de familia no tienen ni para pagar el bus del niño, pero van a tener que sacar plata para pagar la pensión en la escuela, en el colegio o en la universidad. Se incrementa la pobreza, se incrementa la miseria y va a haber más violencia, más muerte. Le comprometemos para una próxima oportunidad, por favor, para profundizar sobre los planes de gobierno de los dos candidatos en torno al tema de la seguridad. Por lo que usted está planteando ahora al final de la entrevista es sumamente importante y hay que seguir analizando y hay que seguir reflexionando sobre eso. Así que le comprometemos para que nos acompañe en una próxima oportunidad para seguir hablando sobre este tema. Se nos terminó el tiempo. Mandamos un abrazo y, como siempre, el agradecimiento de siempre. Gracias.